¿Qué pasa? Bedrille, ¿estás bien? Sí, bien. Ah, está bien. Acabo de hablar con Begum. Ella me dijo que no podrías ir hoy. Y quise confirmar eso contigo. Porque esta no es una fiesta para cualquiera. Te voy a presentar a Murat Unalmisoy. Sí vienes, ¿verdad? Está bien. Sí voy. Excelente. Entonces te recogeré esta noche. Te escribo para ponernos de acuerdo. Disculpe, busco a Kadir, digo, al abogado Kadir. ¿Usted tiene una cita? No, pero... Mejor haga una cita, el señor Kadir está en una reunión importante. O trabaja en el programa Pro Bono los viernes, puede venir ese día. Hasta luego. Señora Gulperi, buen día. Perdón, pero quiero ver a Kadir, ¿puedo? El señor Kadir está en reunión, pero si quiere le hago una cita. Mira, serán 2 minutos. Le diré algo y luego me voy. Sí, lo comprendo. Aunque considero que sería mejor si hace una cita. Sí, claro, es verdad. Nuestro máximo deber aquí es proteger el interés de nuestro cliente. Insistimos hacer los cambios a los 2 últimos artículos o de lo contrario la asociación no sucederá. Perfecto. Entonces hablaremos con los socios por última vez y revisaremos juntos el contrato. Como guste, estamos en contacto. Estamos en contacto. Tenga una excelente tarde. Hasta luego. ¿Esa mirada dice que ganamos? Ve a decirle a Yeliz que haga los cambios necesarios en el contrato y se los envíe, ¿de acuerdo? Entonces, aceptaron el último artículo, ¿verdad? ¿No les quedó otra opción? Tienes mucho poder con las personas, hermano. Belísimo, Kadir Aydino. Eres una eminencia, de verdad, hermano. Cállate, vamos, vete. Está bien, detén ese alboroto. ¿Gulperi? Ah, señor Kadir, tiene una invitada. ¿Por qué no la llevaste a mi oficina? Los italianos estaban en reunión con usted y era importante. ¿Esperaste mucho? No, no mucho. Acabo de llegar, de verdad. Oye, Gulperi, lamento no haberme podido encargar de eso. La señora Aida llamó y dijo que cerró la tienda. Me contó que están desempleadas. ¿No tienes trabajo? Semre, cancela todas mis reuniones del día. Saldré con ella, ¿de acuerdo? Iré por mi abrigo y nos vamos. ¿Por qué no sabía nada de lo del trabajo, Gulperi? ¿Eh? Contesta. ¿Por qué me enteré por mi hermano que mi esposa necesita un trabajo? ¿Crees que eso es normal? Ya nos casamos. ¿No es verdad? Porque tengo que encargarme de esto sin ayuda. Eso es lo que he hecho durante años. Además, ese no es el problema. Hassan quería ir por los documentos al registro y... nuestro matrimonio ya está registrado. Entonces lo convencí de que yo iría en vez de él. Además, ¿tengo que pedirte permiso para todo solo porque estamos casados? ¿Te hago pensar eso? Bravo. Parece que no tengo una buena comunicación. Bien, lo haremos a tu manera si eso quieres. Me haré cargo.
Me ocuparé de los problemas del matrimonio. ¿Estás bien? Oye, ¿necesitas ayuda? ¿Eras tú? Entonces tu felicidad no es real. Estás tan vacía por dentro cuando deberías estar muy feliz. Qué triste. Cállate, Selene. Mira, lo último que quiero es discutir contigo ahora, ¿comprendes? Ah, Artemis, tu novio está en la puerta esperándote. ¿Hassan? Hoy sentí que todas las clases duraron el doble, Hassan. Entonces, contribuí a tu educación sin siquiera darme cuenta. Parece que es bueno. ¿Te pasa algo? Tienes la cara muy pálida. ¿Te sientes mal o algo? No, no pasó nada. Bueno, sí, pero dije que no pensaría en ello y mira, ya no podía sacarlo de mi mente. Hoy cuando busqué tu archivo vi unas cosas escritas de mi padre. Había un folleto y una tarjeta de bodas y cosas así. ¿Y qué con eso? Podría ser de uno de sus clientes. Pero había una lista ahí con la letra de mi papá. Decía flores, sortijas y esas cosas. Y digo, papá ayuda a personas con problemas financieros, pero nunca antes había visto algo así. Y pienso que no puede haber algo más entre tu madre y mi papá, porque eso sería algo ridículo. Sí. Es ridículo. Pero piensa, tal vez tu madre y tu padre se casarán de nuevo. Esta mañana parecían muy unidos. Ay, ojalá que sí pasara eso. Para mí sería lo más bello. No quiero ir a casa ahora. Quiero que vayamos al cine, ¿de acuerdo? Claro. Así puedo distraerme. Vámonos. Te quiero tanto. Sí, muy bien. Como dije, entreguen los documentos a la señora Gulperi. Bien, ya está hecho. Hassan puede inscribirse cómodamente a la escuela. Kadir, lo siento mucho. Lo siento mucho, de verdad. Tienes razón. Mi mente es un desastre ahora. Por favor, perdóname. También yo lo siento.
todo esto no es fácil. Esta situación es difícil. Son tiempos difíciles. Nos encargaremos de todo esto, pero hay que hacerlo juntos. Tranquila, ¿sí? Ahora te devuelvo esto. Te lo quedarás. Tiene que estar en donde pertenece. El mío también está aquí. Lo pondré cerca de mi corazón. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si vamos al cine? ¿Qué? Vamos. Tengo ganas de ir al cine. Vamos. Arriba. Ay, nuestra primer pelea. Y no estuvo tan mal. ¿O crees que sí? Bueno, normalmente odio esa clase de películas, pero nuestro estado de ánimo lo amerita. ¿Qué dices? Que no importa. Acepto lo que elijas. Hassan, tú compra los boletos y yo iré al baño, ¿de acuerdo? Ricas, ¿estás bien? Tu cara está pálida. Si quieres, nos vamos. No, hoy veré una película con mi novio por primera vez. No iré a ningún lado. No te preocupes, estoy bien. ¿De acuerdo? Bien, está bien. Entonces ve. Buenas noches. Sí, diga. Parece que todavía estoy soñando. Aún me parece algo fantástico. No puedo creerlo. ¿Por qué todavía conservas? Si quieres, puedo mostrarte lo real que es todo esto. ¿Cómo vas a hacer eso? Me hayas provocado tanto daño aun cuando yo te amaba. No sé por qué me haces esto. En serio. En cualquier dificultad, eres el regalo más hermoso que he tenido. Y te quiero mucho, Pecas. Yo también te quiero mucho. ¿Tienes hambre? ¿Qué tal una hamburguesa? No, no tengo hambre. ¿Por qué? ¿Te alimentas con aire? Porque ya es de noche. Oye, Pecas, espero que mis conocimientos vuelvan en la escuela. Seré un sabio. Pero, en lo que me acostumbro nuevamente a estudiar, creo que tú tendrías que darme unas clases privadas. ¿Qué tal si te compro unos buenos libros para colorear? No, no me gustan. ¿Por qué? Porque soy pésimo coloreando cosas. ¿Por qué? ¿Hassan Taskin solo usa tabletas o qué? Es que, la verdad, no me vería bien con libros de colorear. Perdóname. Mi amor. Artemis y Hassan están ahí. Kadir, por favor, escóndete, te lo ruego, escóndete. ¿Qué haces, escóndete, Guteri? Escóndete, silencio. ¿Qué haces, Mira? No sé por qué te estás riendo. Kadir, ¿de qué te ríes? Es que aún ahora no podemos ir al cine como cuando éramos niños. Nos reímos para no llorar, ¿verdad? Ellos siguen ahí, ¿puedes verlos? Así es, los veo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar aquí hasta mañana? Deja que se vayan, luego nos bajamos.
El teléfono. Seima. ¿Qué pasa, Seima? Kadir, ¿en dónde están los dos, padre e hija? Ya me estoy aburriendo. Y la cena se enfría, ven a casa. Es que yo no llegaré, no me esperes. Está bien. Seima aún se queda en tu casa, ¿verdad? Sí, es que no han podido atrapar al sujeto. También lo estoy investigando para agilizar todo. Será detenido muy pronto. Ella ya encontró un lugar seguro. Solo falta convencer a Artemis y ella se mudaría en un par de días. Eso sería bueno, Kadir. Pues si tú quieres, deja la ventana abierta y yo me quedaré contigo por las noches, ¿eh? Eres un tonto. ¿Ya nos paramos? Todavía no se han ido. ¿Qué estás haciendo? A ver, niña, no quiero que juegues conmigo. Ulperia apagó su teléfono. ¿Tú estás segura de que te autorizó? Así es, Aida, estoy segura. Mi mamá ya lo sabe. Hermana, ¿dónde vas? Voy a estudiar un rato con un amigo. Deberías dormirte ya, ¿no crees? Pórtate bien con Aida. Bueno, pues con esa ropa no parece que irás a estudiar, pero como sea. Ahí viene mi chica. Bienvenida. Te lo agradezco, fue agradable. Pero pronto llegarán los niños y nos pueden ver. Así que entraré a la casa. Espera. No puedes huir así. Déjame terminarlo como lo planeé. Oh, espera, lo haremos como aviones. ¿Y si vamos al café? ¿No tenías hambre? Se me antoja un chocolate. ¿Chocolate? Pero el chocolate no es comida. Vamos por un burrito. Pero tengo antojo. Sí, está bien, entonces vamos. Vamos. Ay, Kader llama. ¿Qué pasa, Kader? Gulperi. Oye, esto es muy difícil, Gulperi. ¿Sabes que Yub está en el hospital? Está mal. Él repite Gulperi todo el tiempo. ¿Podrías venir para ayudarle moralmente? No puedo, perdón. ¿Por qué no puedes venir? No es un pecado, está delirando por ti. Lo mantienen con medicina sedado. Mamá está destrozada, Gulperi. Lo encerrarán en una institución mental de todos modos. Él solo quiere ver tu cara, por favor. No hay nada que pueda hacer por ustedes, lo siento. Si voy con él ahora, tendrá esperanza. No, no puedo ir. Que tome tratamiento. Gulperi. Mira, te lo imploro. ¿O qué? ¿Tú no me aprecias ni un poco? No puedo, ¿qué no entiendes eso? Ya tengo que colgar, lo siento. ¿Qué sucede? ¿Qué quieren ahora? Ayub está en el hospital. Tuvo una crisis grave. Dice que quiere verme, pero le dije que no y tú ya lo oíste. Oh. Pero bueno, me voy a casa.
Bienvenida. Te agradezco. ¿Qué tal la película? Genial. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo pálida? Tengo dolor de estómago. ¿Y eso por qué? No sé, vomité. Es por algo que comí, seguro. Pues, ¿qué comiste? ¿Cómo vomitaste? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Me duele el estómago. No entiendo. Tampoco yo. ¿Te llevamos al médico? Mejor vamos al médico y que te revisen. No, papá, estoy cansada y ya tengo sueño. Te prepararé un té de limón y hierbabuena. Si no mejoras, vamos al doctor, ¿sí? ¿Hola? Ay, sí, perdóname. Se suponía que debí llamarte, pero lo olvidé. Está bien. Quedemos en esto. Te llamaré mañana y te lo haré saber. Está bien, se los agradezco. Descansen hasta mañana. ¿Qué pasa? Llamaron del campamento de vacaciones. Olvidamos cancelar la reservación. Y no pude darles una respuesta. ¿Puedes llamarlos mañana y cancelarles? No podía decirles que nos divorciamos y no iríamos. Lo siento, pero es que yo me congelé. Está bien, no lo cancelemos. Artemis y tú pueden ir juntas. Esperen, ¿sí? Todo sucedió tan de repente y la verdad, no lo comprendo. ¿Cómo que iremos las dos solas? ¿No vamos a tener unas vacaciones familiares? Ay, creo que es mejor. Irás conmigo y luego irás con tu papá. Y tú tendrás dobles vacaciones. No, pero no quiero eso. No quiero perder mis vacaciones familiares. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Podemos. Ustedes son unas personas civilizadas. Han vivido en la misma casa por días. Y miren, no han peleado. Además, ya no eres como antes. Pueden llevarse bien los dos. Entonces creo que podemos tener unas vacaciones. Por favor, háblenlo solos, pero yo quiero mis vacaciones juntos. Entonces, ¿sí te gustó? Mori Performance. ¿Y? Gracias por la invitación. Todo estuvo muy lindo, en serio. Claro, así soy yo. Bueno, ¿ahora qué quieres que hagamos? Tengo que irme a casa porque ya es algo tarde. Y tengo práctica mañana. No sé por qué siempre eres tan aburrida. Aún es muy temprano. Es un poco ridículo que te vayas. Sí, pero ya debo irme a casa, Erkan, por favor. Por hoy voy a ceder, señorita. Hagámoslo a tu manera esta vez. Pero mi tiempo llegará un día. Thank you.
Hijos, preparen la mochila que se hace tarde. Mamá, ¿sí fuiste a lo de los documentos? Sí, pero iré a hacer unos trámites en un rato. Ah, está bien. Ven, hijo. Hassan, no puedo encontrar mi tarjeta del autobús. ¿Puedo usar la tuya? No está ahí. Debe estar en mis pantalones. Buenos días. Buenos días. Los niños están aquí. Tranquilo, está bien. Vine a hablar con Hassan de todos modos, no por ti. Psst. Hola, campeón. Hassan. Mi niño. Kadir vino porque quiere hablar contigo. Buen día. Buen día. Hassan, me encargué de tu situación escolar y te lo hago saber. Hablé a la escuela de Artemis y te inscribiremos ahí. ¿Su colegio? Así es. ¿Pero no es muy caro? No podemos pagarlo. Mejor uno de gobierno. No, está bien. Te darán una beca. ¿Qué quieres decir con beca? ¿Quién me la dará? Es un cliente mío. Lo hace por ayudar. No te preocupes. Si es así, aceptaré. Pero pagaré todo cuando me gradúe. Solo ten calificaciones altas. ¿Está bien? Muchas gracias. Estás haciendo mucho. Bedrillé, podemos hablar de tu situación también. No, porque amo mi escuela. Si aprobó el examen, tal vez estudie en el extranjero durante el último año. Hija, ¿cómo? ¿Sí presentaste el examen? Es que hice un trabajo, madre. Un amigo me pidió hacerle un proyecto. Bueno, entonces, ya me voy. Que tengan un buen día. Dame esos 5. Oh. Nos vemos, Kadir. ¿Me vas a regañar? Sí, lo harás. No, ya no lo haré. Aprendí mi lección. Solo iba a agradecerte por esto. ¿Quieres dejar de mirarme de esa forma? ¿O no me podré detener? ¿Está bien? Estaré en el parque en el almuerzo. Y quiero ver a mi esposa. Dime que sí. Yo no iré a ningún lado hasta que digas que sí. Digo que sí. Kadir, que tengas un gran día. Kadir Aydin. ¿Qué haces aquí? Me quedé sin hojas sueltas. Necesitaba para mi tarea. Pensé que papá tendría algunas por aquí. Está bien. Vamos. Mamá. ¿Todavía amas a mi padre? Corazón, ¿por qué preguntas eso? Solo respóndeme. ¿Lo amas sí o no? Mira, cariño. Tu padre y yo pasamos muchos años juntos. Fue un matrimonio hermoso. Y también tuvimos problemas. Pero no es fácil olvidarlo. Tu padre es un gran hombre. Bueno, ya tengo mi respuesta. Vamos. Aquí tiene. Se lo agradezco. Tenga un lindo día.
Bienvenida. Buenas tardes. Igualmente. Bueno, quiero vender esto. Déjeme verlo. Estaba triste, pero creo que mis deseos sí se harán realidad. Porque mi papá Kadir ayudará a mi hermano a que vaya a la escuela. Tal vez luego nos mudemos a la misma casa. Ahora ellos dos son esposos. Ya somos una familia. Es muy lindo, ¿no? Gracias por oírme. Solo un poco más. Espera, padre. Ya. ¿Y qué dijo exactamente el abogado Mesut? Lo que sé fue que dejó a su ayudante aquí. Él se encargará del papeleo del alta. Ajá. Cuando termine el papeleo, nos iremos a casa. Tenía una reunión, entonces tuvo que irse antes. Ah, sí. Oye, papá, ¿quieres que te ponga otra almohada? No, está bien, hija. Está bien. Estaré cómodo en mi cama cuando regrese a mi casa. Claro, si es que todavía me lo permiten. Por supuesto. Claro que sí, Jacob. Tú eres el jefe de la casa, el más importante. Tienes el lugar de honor en nuestro hogar. Ah, sí, así debe ser. ¿Cómo pueden Jacob y Fatma terminar mal después de tantos años? Ya no somos niños, no más. ¡Ah! ¡Qué gusto! La sangre al final siempre te llama. Cuando te fuiste, eso me dolió como nunca. Después de que te fuiste, nuestras tierras se volvieron estériles. Tampoco pude proteger a nuestros hijos. Me di cuenta de que tú nos mostraste el camino, que no podemos estar sin ti, que te necesitamos cada día de nuestras vidas. El hombre le dijo a Seima que no aceptara todos los casos, pero cuando miró todos los que ha asumido, no parece haber ninguna compañía en la que se cree que esté involucrada en cosas ilegales. Nunca se puede saber exactamente esas cosas. ¿Quién lava dinero? ¿Quién está tratando a nuestras espaldas? Nunca estamos seguros de nada. Sabes esas cosas mucho mejor que yo. Pero aún así, ¿no tienes suposiciones? También has estado haciendo esto tantos años. Quiero decir que tengo mis suposiciones. Pero tampoco puedo implicar a mis clientes. Gracias por tu oferta de colaboración. Pero tengo una reputación que proteger. Discúlpame. Tengo que irme. Te llamaré si algo surge. Claro. Nos vemos. Nos vemos. Sí, dime, Mesut. Seima. Kadir me citó en su oficina. Acabo de salir de ahí. Se sentó e hizo una lista de mis clientes con su asistente. Siguió haciendo preguntas. Y siendo honesto, evadí sus preguntas, pero él me miraba sospechosamente al salir. Tranquilo, Mesut. ¿Qué fue lo que te dije? Ya no me sorprende. Te dije que no debíamos subestimarlo. Como sea, está bien. Hablaremos en persona. Te enviaré una ubicación. ¿Puedes venir a verme ya mismo? Está bien. Nos vemos.
Buenas noticias. Tus análisis de sangre están bien. Observamos tu matriz y tus dos ovarios y todo está en buen estado. ¿Entonces me puedo embarazar? Claro, pero tendremos que ayudar un poco. Primero te pondrás las inyecciones hormonales y después te revisaremos. Comencemos con la primera hoy, ¿de acuerdo? Está bien, perfecto. Vamos a empezar. Cuida por donde caminas, pelo naranja. ¡Joder, Buster! ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! Niñas, ya niñas, aléjense, por favor. Selene, ¿qué sucedió? ¿Artemis? ¿Estás bien? ¡Artemis! ¡Artemis, estás bien! ¿Nos oyes, niña? ¡Artemis! ¡Artemis, estás bien! ¡Trae Artemis. Un poco de agua, rápido! ¡Artemis, ¿qué te pasa? ¿Nos escuchas, Artemis? ¡Llámenme una ambulancia! ¡Artemis! ¿Estás bien? ¡Artemis! ¡Artemis! Figen Minas, cirujano, obstetra y ginecólogo. ¿Por qué viniste al doctor? Por nada. ¿Y ahora qué estás planeando, Seima? ¿Sí me lo vas a decir esta vez? No necesitas los detalles, Mesut. Solo necesitas saber esto. Kadir y Gulperi aún no le dicen a los niños que se casaron. Y no voy a dejar que alguien lo sepa. Haré lo que sea necesario para recuperar a Kadir. Vamos. Sí, dime, Selene. Señor Kadir. ¿Qué pasa? Señor Kadir, Artemis se desmayó. ¿Qué dice, Selene? ¿Cómo que se desmayó? Llamaron a una ambulancia. Le están llevando al hospital ahora. Dese prisa, señor Kadir. Venga. Ya estoy aquí. Me preocupé por ti. No podré llegar. Tengo que ir al hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Artemis se desmayó. ¿Cómo? ¿En qué hospital está ella? ¿Qué pasó? Está bien. ¿Silenciaste tu teléfono? ¡Mamá! ¡Mamá! Todos los temas que vimos vendrán en el examen, incluyendo el séptimo, ¿entienden? Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias. Maestra. ¿Bedrille? Bueno, ya hablé con mi familia. Ellos quieren que haga el examen también. Tenemos el dinero, pero no sé muy bien a quién dárselo. Eso es genial, Bedrille. Tengo los formularios de inscripción en la sala de profesores. Deposita la tarifa inicial en la cuenta bancaria que te daré. Tienes que completar los formularios y traerlos, ¿está bien? Sí, maestra. Bueno, búscame después de clases. Sé que esto no está bien. ¿Por qué nadie contesta su teléfono? Responde. ¿Qué pasa, Hassan? Ah, Bedrille. ¿Sabes dónde está mamá? Quería ir a la escuela con ella. Debe estar buscando trabajo. A mí no me dijo nada. ¿En dónde está? ¿Dónde puso los documentos? ¿Te lo dijo o no? Quiero echar un vistazo para ver si falta algo. ¿Crees que lo sé todo, Hassan? Como sea, ya sonó el timbre y tengo que irme. Deben estar en algún lado. No creo que se los llevara.
Mejórate pronto. Gracias. ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Bien? ¿Ya te sientes mejor? Papá, de verdad estoy bien. ¿Por qué me trajeron al hospital? Ya vámonos a la casa. Hija, no podemos irnos hasta que nos digan algo. Te desmayaste y te caíste, Artie. No estás bien. Necesitas descanso. Solo trata de dormir un poco. Descansa y recupérate. Estaremos aquí esperándote. ¿Está bien? ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Ya llegaron los resultados de la prueba, doctor? Todavía no. Solo quería ver a Artemis antes de que lleguen. Volveremos y la llevaremos a otro examen. No es necesario. Estoy bien, de verdad. No pierdan el tiempo. Que te mejores pronto. Disculpe, doctor. ¿Podemos hablar de lo sucedido? Por supuesto. Ay, doctor, mire, sea sincero. ¿Qué le pasa a mi hija? Es muy pronto para un diagnóstico final, pero la edad y el peso, y como se ve Artemis, apuntan a una bulimia. ¿Desde cuándo está vomitando? ¿Lo saben? No sé. Ella vomitó anoche, pero pensamos que era algo que comió. Aparte de eso... Noté algo así. ¿Cómo podría hacer eso? No. Solo le dije mis sospechas. Tal vez me equivoqué. Asegurémonos primero. Y si es así, entonces podremos superarlo con terapia. Probablemente tiene problemas sin superar. Hablaremos cuando lleguen las pruebas, ¿sí? Kadir, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Vivimos en nuestros problemas y no nos dimos cuenta de que nuestra hija se está matando en silencio. Mamá, me moriré. ¿O por qué estás llorando? No digas eso, hija. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera bromes con eso. Hija, incluso en tu condición estás jugando con tu madre. Estamos preocupados por ti, cariño. Si mejoras, nosotros también lo haremos. Lo sabes, ¿verdad? Ahora cuéntanos. ¿Cuánto tiempo llevas vomitando? Hermosa niña, cuéntanos, sin miedo. Más de lo que imaginan. Durante mucho tiempo me sentí bien cuando vomité, pero ahora no puedo pararlo. Zaina. Disculpe, vengo a ver a Artemis. Buenas Aydin. Tardes, un momento. Habitación 264. ¿En dónde está? En el piso de arriba. Gracias. Hassan Taskin. No te preocupes, todo pasará, ¿está bien? Te apoyaremos en todo momento. Te curarás, mi niña. Lo harás, bebé. Siempre estaremos a tu lado. Los dos te queremos demasiado, tanto tu madre como yo. No lo olvides nunca, mi pequeña. Papá.
Fecha de matrimonio, 25 de marzo de 2016. ¿Está casada? Miren, los amo mucho a los dos. Nosotros también. Eres nuestra pequeña. Por favor, estén juntos nuevamente. Por favor. Quiero que seamos una familia, solo eso. Cásense.